Thank you.
Gracias.
Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz te tenéis la gloria. La situación en la que te encuentras acechado por el odio y por el mal, que tú sepas que siempre hay una salida para resucitar en la verdad. Oremos. Bendito seas tu Padre, has escuchado el grito de tu Hijo en los días de su vida mortal. Escucharás también el inmenso clamor de aquellos que sufren y que Jesús te presenta hoy a través de nuestros labios. Todos los hombres te glorificarán por los siglos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa gloria. Vamos a proponer al Señor. Él nos despedazó y nos sanará. Nos hirió y nos vendará la herida. En dos días nos hará revivir. Al tercer día nos restablecerá y viviremos en su presencia. Sobre las tumbas del mundo, ¿qué se puede hacer sino estar en silencio y rezar? En la iglesia perseguida, los cristianos conocen la tumba de la revolución, de la destrucción, bajo presión de las autoridades o de los magistrados. Perseguidos, conocen la angustia mortal del horizonte cerrado. Escondidos, tapados, sienten que han tocado fondo. Algunos son muertos sin que ni siquiera derecho a la sepultura tengan. Desconocidos, ¿qué salida existe para esta situación? El Señor, el viviente, visita las entrañas de la tierra. Hace allí una alianza con el hombre débil, herido y sin voz. Llega de noche la luz que ninguna tiniebla puede resistir. Por esto, oh Dios, en el misterio de tu providencia, unes a tu iglesia a la pasión de Cristo, tu Hijo amado. Concede a quienes sufren persecución a causa de tu nombre el espíritu de paciencia y de amor, para que sean testigos auténticos y fieles de tus promesas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a Jesús de mi ángel. Señor mío y Dios mío, divino redentor de las almas y rey inmortal de los cielos, con verdadero dolor de mis pecados y arrepentido de mis culpas, me postro ante tu divina presencia, implorando de tu amor el perdón de mis pecados. Fuerza para vencer las tentaciones del enemigo y llevar con verdadera paciencia la cruz de la vida. Protégeme, Señor, y da consuelo a las penas que me afligen. No me abandones, Dios mío, y concédeme la perseverancia final. Dame fuerza y fe para amarte más y más cada día y seguir hasta el fin de mi vida tu santa voluntad para gozar de tu gloria en la vida eterna. Calma, Señor, el dolor de los que sufren en el purgatorio. Dale la gloria y el descanso eterno a aquellos mártires que murieron por tu honor y fe. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir. Gracias. Por mi parte, como hermano mayor, me da gracias a todos por haber participado en este día que es de una forma siempre a Pilar de Leo, porque lo han hecho más solemne y a los compuestos. Gracias.
Gracias.